Familia, lo que
restaurar en este tiempo. Unimos con ella, unimos con la pastora Susy, Señor, y declaramos, Señor, que tú estás uniendo para las naciones, estás, Señor, clamando que el fuego vive, Señor, lo que tú quieres traer, lo que está por nacer, Señor, en las naciones, se va a cumplir. Va a cumplir, y yo declaro, Señor, este dolores de parto que estamos sintiendo hoy en día es un proceso necesario para poder entrar en la temporada que tú estás entregando. Estos dolores de parto que sentimos tan profundo que parece que no podemos aguantar más, pero Señor, tú estás despertando tu iglesia para poder dar luz a la eternidad, dar luz a lo que está por venir, dar luz a hijos y hijas que realmente van a caminar. Y declaramos, Señor, que el fuego de Pentecostés caiga, que empieza a fluir a través de una iglesia viva, una iglesia que está llena de poder, una iglesia llena de poder, una iglesia llena de poder. Y lo declaramos, que este fuego no se apaga. Este fuego de las naciones no se apaga, no se apaga, no se apaga. Desde el norte al sur, del este al oeste, declaramos que este fuego que ha sido profetizado sobre Argentina, que viene del sur, de tierra de fuego, que se empieza a encender, Señor, sobre toda la nación de Argentina. Declaramos, Señor, que ese río de amor que nos quema, que nos purifica, que nos prepara como una iglesia santa, una nación santa. Declaramos que este purificador, este fuego purificador, ese Señor nos transforma, transforma, transforma nuestra interior. Gracias por lo que estás por hacer. Gracias por este dolores de parto. Regocijamos en el proceso. Regocijamos, Señor, en lo que estás haciendo. No quedamos, Señor, afuera de lo que tú quieres ser, porque cuando vemos el rostro de este niño, esta niña, este sueño que has entregado, esta promesa, y ese vale la pena, porque se va a cumplir en ese día. Gracias, papá. Gracias, gracias, gracias. Rama mamá bashu rama papá casa. Rojo tu rama papá casita rama papá casa. Rama puto rama te pegui sin rama puto Sarah Ashura Mama Makasin Ramama Makasura Mama Kasin África, 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 sur de África. Levanta, despierta, despierta esta mañana, despierta esta mañana, despierta, despiértate. Sharama Mama Kosura Makasin Rana Nakasura Mama Sai. Gracias. Rise up, rise up, rise up, rise up to the
declaramos tu nombre es santo, tu nombre es santo, tu nombre es santo, 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 santo. Tú eres Dios.
para tu placer existo yo. Tú eres digno. Tú eres digno, Dios. Quiero leer una palabra del libro de Santiago, capítulo 1, empezando en versículo 2, y habla de la fe y constancia, y dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cual tipo de problemas, considerenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Así, en mientras de este tiempo, tenemos que tener gozo. Debemos tener gozo, porque ustedes saben que siempre que se ponen a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejan que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídensela y a nuestro Dios generoso, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se le piden, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, y no pueden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberán esperar nada en el Señor. Su lealtad está dividida dentro de Dios y el mundo, y no son inestables en todo lo que hacen. Así el Señor me hablaba en ese día que necesitamos constancia. Tenemos que ser gente, un pueblo constante, metido y permanecer donde Él nos ha plantado. Porque si somos inconstantes, inestables, y nosotros nos damos testimonio a un Dios que está vivo. Así esta mañana, que Señor, que reflexionamos adentro, que pedimos que Él nos muestre lo que tenemos que estar haciendo. Si hay una área en nuestra vida que es inconstante, que no está siendo conformado a su voluntad, y esta área es que están robando nuestro tiempo, y es donde tenemos que poner constancia, y que nuestra fe sea en ese tiempo de prueba, y regocijamos sabiendo que Él nos ayuda en cualquier situación, cualquier problema que estamos enfrentando en ese día. Padre, yo declaro sobre tus hijos en esta mañana estas palabras del libro de Santiago. Declaramos que esas palabras van a traer fuerzas y van a ayudarnos a crecer en lo que tenemos que crecer. Que no vamos a ser una persona que damos nuestras palabras, después otro momento lo cambiamos nuestra opinión porque ha venido algo mayor, algo parece y que luce más.
Pero hoy, Señor, queremos ser un pueblo constante, constante, donde nosotros vamos a permanecer, como dice en el libro de Juan, capítulo 15, que, Señor, tu pueblo debemos permanecer en la vida, conectado con el Padre, conectado a lo que Él desea en ese tiempo. Por eso, Señor, pedimos que nos ayude a examinar lo que está dentro de nosotros, para que nuestra lealtad, Señor, está con Dios. Que nosotros estamos, Señor, no conectados con el mundo, con los placeres de este mundo, pero estamos conectados con Dios. Y Él es nuestro placer. Él es lo que deseamos más que cualquier otra cosa. Y hoy, Señor, por tanto tiempo me hiciste recordar y me preguntaste por cuánto tiempo vas a seguir sentado en la mesa comiendo del banquete y haciendo nada, engordando. Y yo siento muy fuerte que el Señor está diciendo que levántate de la mesa, basta de engordarse, de comer los placeres, y no hagas nada con lo que yo estoy pidiendo. Es tiempo de levantar y hacer lo que yo te he llamado a hacer, manifestar lo que yo te pedí a manifestar, mi luz, mi gloria en esta nación. Donde yo estoy, que manifieste la gloria, que mi luz no queda apagada, que mi luz no queda tapada por algo, por mis propios deseos o mis propios placeres. Pero papá, nosotros hoy tomamos una decisión como hijos de levantar de la mesa y empezar a caminar en tu propósito, de usar, porque podemos comer y comer y comer, engordarnos de tu palabra y tener tanto adentro, pero ¿qué sirve que tenemos tanto adentro y no lo hacemos nada? Y pedimos que nos ayuda examinar en qué áreas debemos ejercitar, debemos empezar a correr, debemos empezar a manifestar algo que trae gloria y honra a ti, que tu nombre sea exaltado sobre nuestra familia, sobre nuestros barrios, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, en los lugares donde estamos. Y lo declaramos que ese sea. Gracias por lo que están conectando, Señor, de Costa Rica, lo que están, Señor, despertando temprano en esta mañana. Sé que son 3 horas de diferencia, pero, Señor, ellos han tomado una decisión de levantar y conectar con lo que tú estás haciendo en ese día. Lo bendecimos. Renueva su fuerza en ese día. Que este pequeño sacrificio que han tomado, este deseo de estar en tu presencia, convocados por el Padre, por el Espíritu, y este va a traer gran fruto en este día. Gracias, papá. Gracias, gracias, gracias. Con tanta necesidad, con tantas personas que están sufriendo, Señor, no compara a lo que tú vas a traer cuando confiamos y ponemos nuestra fe en ti y seamos constantes en lo que nos pediste hacer. Gracias, papá. Gracias por estos hijos y estas hijas que van a ver, Señor, tu gloria manifestada en su casa. Por lo que están pidiendo para un familiar que regrese, que camine en tus caminos. Hoy, Señor, declaramos por ellos. Declaramos por esta hija de Sara, lo declaramos sobre ella, que vuelve a tus caminos, vuelve a conocerte, vuelve, Señora, a reencontrar este amor que ella ha tenido en un momento, pero ha perdido, ha sido apagado por las cosas de este mundo. Las tormentas y de las lluvias han sido tan fuertes, pero, Señor, tu amor es más fuerte.
que pueda reencender de vuelta este amor que está adentro. Yo declaro, Señor, que estas brasas que todavía están ahí, que empiezan a avivar en este día. Y avivamos, Señor, las brasas, Señor, de los hijos, Señor, que su fuego está por apagar. Pero hoy, Señor, tú estás, Señor, entregando algo nuevo, un soplo de tu espíritu sobre, Señor, sus vidas. Renueva, Señor, renueva, 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 Señor, este primer amor. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias, papá. Gracias. Estamos
Thank you.
Declaramos que este río sigue fluyendo en las naciones, sigue fluyendo en este día, que alcanza a traer refrescura a los que necesiten recobrar fuerzas, sanidad a los que, Señor, necesiten la sanidad, porque sabemos que ese río que fluye del trono en Apocalipsis y habla de que donde el río toca y los árboles viven, traen vida, ese trae vida. Y declaramos esta vida sobre aquellos que necesitan hoy en día. Oramos por Noelia y oramos por su familia y por su vida espiritual. Declaramos en esta mañana que, Padre, tú estás obrando a través de tu hija. Está, Señor, alineando cosas que no fueron alineados. Esta mañana declaramos una palabra sobre su vida de bienestar. Declaramos fuerzas para seguir, Señor. Declaramos una activación en el espíritu adentro de ella como hija. Declaramos sobre su familia que todo lo que venía en contra tiene que desaparecer, porque hay una protección divina por el Padre en el nombre de Jesús. Y declaramos por Eliana, declaramos, Señor, por su familia, para que
conozcan a ti por su esposo y para todo, Señor, su hogar sea gobernado por ti, papá. Gracias por lo que estás haciendo en esta hora, porque tú, papá, lo estás haciendo. Tú estás poniendo en orden, Señor, la casa. Tú estás poniendo en orden, Señor, en nuestras vidas, porque, Señor, la orden trae paz y lo declaramos este paz, este orden, Señor, establecido del cielo. Por eso hemos tomado esta mañana para alinear nuestras vidas con el cielo, con el propósito, para que estamos, Señor, en tus órdenes. Gracias, papá. Y declaramos por tu hija, Señor, ahí en México, que estaba pidiendo para su hija Estefanía. Declaramos, Señor, una protección divina sobre su vida. Declaramos, Señor, que toca Estefanía, Señor, que vuelve su corazón a tu corazón, papá. Que ella vuelve a encontrarse con el Dios que la ama, que la ama sobre todas las cosas. Y estas malas juntas que ella está experimentando hoy en día, papá, declaramos que estas malas juntas que han tenido una influencia sobre su vida se rompe en el nombre de Jesús. Rompemos todo diseño del enemigo que ha venido contra Estefanía en este día, y declaramos, papá, que tú estás, Señor, liberando, Señor, de estas influencias, y vas a enviar, Señor, personas y amigas y otras personas, Señor, en su vida que van a ayudar a crecer, a conocerte. Hoy en día, Señor, poner a alguien en su camino que va a hablar de la verdad de Cristo, que habla del poder de Dios, que habla del amor, que empieza a traer una influencia sobre ella que es, no es para la maldad, pero es para la luz, es para el bien. Y lo declaramos, Señor, sobre esta casa en México, Señor, que tú sigas, Señor, bendiciendo. Sobre el altar, Señor, en México, con los pastores Sosa, declaramos, Señor, sobre Moisés y Gloria. Usa sus vidas, Señor, en ese altar de adoración. Y sobre, Señor, Perú, y declaramos, Señor, que siga, Señor, bendiciendo estas casas de adoración donde han sido establecidos. Aquí en Argentina seguimos clamando por los 12 altares de adoración que van a ser encendidos en cada provincia, que toman, Señor, 2 horas de adoración cada semana para encender 24/7 sobre la nación de Argentina. Lo declaramos y profetizamos, Señor, que hay un fuego que el cielo enciende, que Dios mismo tú estás encendiendo en esta hora. Lo dejamos, Señor, estas palabras sentadas, plantados, Señor, establecidos ahora en el nombre de Jesús. Gracias, 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 y te damos la honra porque tú eres Dios.